se complica aún más. Pablo Callejón, buenas noches. Buenas noches, Pablo, qué drama, ¿no? El de las calles hoy lo percibíamos cuando transitábamos con el móvil telediario, algunas han quedado realmente intransitadas. Claro, y ponen en riesgo incluso no solamente a los vehículos, sino también a la gente que circula por el caso de las motos, ¿eh? Absolutamente, sí. Pablo, vamos a hablar de un caso que conmovió a los riocuartenses el crimen de los hermanos Oviedo. ¿Cómo matar a sangre fría para intentar generar un marco de impunidad y en el medio quedar eh, atado a secuelas que hacían previsible quiénes pudieron ser los autores? A los hermanos Oviedo, a Rita, a Raquel y a Carlos Poroto Oviedo, los ultimaron el 22 de septiembre. Lo hicieron antes de la cena. Y la persona que ingresó al domicilio sabía cómo entrar, tenía la confianza, no necesitó vulnerar ninguna abertura ni puertas. Esa persona era expareja de quien se presentaba como la novia del anciano. Hablamos de un hombre de 84 años y de una joven, Meretriz, que trabajaba en la prostitución, de 28 años. Había un antecedente que había ocurrido en agosto, cuando... El sospechoso ingresó a la casa de los hermanos Oviedo y a Raquel la tomó por sorpresa, le ató en la zona de la mandíbula con la correa de una ventana. Esto le provocó a la mujer severas lesiones, quedó desvanecida, sufrió una fractura de mandíbula, estuvo internada. Sin embargo, no hubo detenidos por aquel hecho. La mujer hizo la denuncia. Pero eh, ni la fiscalía ni la policía lograron determinar quién había sido el autor. Fue un dato sustancial que para la familia de Raquel y de Carlos podría haber prevenido lo que fue el peor desenlace. A los hermanos los asesinaron brutalmente. A Raquel con una piedra que utilizaba para frenar una puerta y a Carlos con una botella de cerveza y con un hierro. Cuando los encontraron, ambos estaban muertos. Habían transcurrido varias horas. Del brutal episodio. Hablamos con la prima de Raquel, quien vivió esos últimos días que podrían haber alertado lo que pasó, pero nadie finalmente pudo lograr prevenir el peor final. Expectativas, yo pienso que les tienen que dar perpetuo a los dos, porque los dos son culpables. Yo no estaba cuando los mataron, pero no creo que haya estado Moreira solo que ella entraba, parece que tenía llave. habíamos cambiado todas las llaves después del primer ataque que tuvo mi prima el 5 de agosto, pero cómo lograron otra vez tenerla, no sé, pienso que debe ser con mi primo que se las dio. Y bueno, a mí me parece que está culpable uno con el otro. ¿Usted conocía a los dos autores? Sí, a mi primo de siempre, y a ella la conocía mucho porque se hacía como cuatro años que venía. Entró como. Él le hizo entrar como que le iba a ayudar con los cuadros, ponerles números. Y bueno, y así entró, pero terminó siendo la novia. Se iban a casar, habían comprado los anillos, todo. Y bueno, él primero me contaba bastante, pero después, claro, se dio cuenta que yo le contaba a la hermana y entonces ya me sacó del lado. ¿Y usted qué le decía cuando.? No. Este hombre de 80 años hablaba de esta relación con esta mujer. No, yo no le decía nada, no. No, no. Ellos querían, ellos querían casarse y vivir arriba, que hay un dormitorio y, y un vivencito ahí. Pero a eso mi prima se opuso totalmente. Dice ella: no se oponía que se case, que se casaran, pero que se fueran a buscar, a vivir a otro lado. Aquí no. ¿Qué pasó en agosto, señora, en ese. Dato previo donde la asaltan a Raquel y la golpean. En agosto estaban tomando el té a las 5 de la tarde y tocaron timbre. Y era ese Moreira que tocó timbre por el garaje, mi prima, y le dijo que venía a ver un cuadro. Mi prima le abrió por el, por el pasillo, pasó, se levantó a mi primo de la mesa y lo acompañó al galpón. Y mi prima también fue y, y enseguida volvió mi prima. Cuando volvió... Ahí la atacó con esa cinta de persiana, que se lo puso en la boca. No sé si le erró, eh, o mi prima se la levantó a la, a la cinta, pero cayó desmayada, parece mi prima. Y ella lo alcanzó a ver, que salió corriendo, un muchacho delgado, morocho. Cuando ocurrió el crimen de ambos, ¿usted inmediatamente pensó en estas personas como.? Esto, sabíamos que eran ellos. Sí, inmediatamente. Y ahí nomás lo agarraron. Policía tuvo poco trabajo para encontrarlo. El otro día creo que lo encontraron. Andaba ya vendiendo la guitarra. Se llevaron un microondas, la guitarra, y creo que una heladera donde tenía dinero mi prima, que se ve que le hicieron cantar, que tenía dinero ahí, se llevaron la heladera, porque después nosotros no la encontramos. La presunción Pablo del fiscal es que Gervasi y Moreira asesinaron a los hermanos Oviedo porque fueron en busca de una importante suma de dinero que en realidad ellos tenían en el banco, lo que habían hecho ese día era renovar el plazo fijo, no retirar el dinero. Y al advertir que habían sido reconocidos decidieron asesinar a ambos. La duda es saber qué rol tuvo en el momento de la muerte la mujer, si ¿El crimen lo hizo solo Moreira o en compañía de algún cómplice que no fue identificado? ¿O si ambos golpearon a los hermanos hasta provocarles la muerte? Gracias, Pablo. Buenas noches.